Un relato salvaje más de los que nos toca contar, en este caso un problema de tránsito que termina con la furia de este hombre. Vean estas imágenes que son impactantes. Van a ver cómo hay como una especie de avenida. Un taxista que avanza, que quiere cruzar esa avenida. La camioneta, hay una camioneta que también quiere avanzar. Esto era muy tempranito a la mañana, el día de ayer. A ver si podemos sacar el videógrafo ahí. Perfecto. Ahí se acomoda. El taxista se baja, le dice, ¿qué haces? ¿Por qué me gritás? Empiezan a discutir. El otro hombre dejó la camioneta, se baja también. 6:30 de la mañana, ¿no? ¿Quién tiene ganas de pelearse a esa hora de la mañana, Dios mío? ¿O quién tiene ganas de pelearse? Miren, piñas, patada. Hay unos chicos que están en moto atrás que miran todo. Y le pega. Es una barbaridad. Cerca de 20 golpes. Lo terminan dejando nocao. Y para terminar con una patada. ¿Listo? ¿Está bien? Se va. Lo están buscando este hombre, ¿no? El tachero se levanta como puede. Se sube al taxi. Y a los 3 metros se desvanece directamente. El hombre se sube a la camioneta. Hay testigos, ¿no? El hombre de la camioneta no lo identifican, pero sí identifican a la camioneta. Ahí se va, ahí se ve la patente. La policía lo está buscando, todavía no lo pueden encontrar. Y el taxista está internado en grave estado, un coma. Está en coma. Y lo han trasladado de urgencia a otro hospital de mayor complejidad ahí en la zona de Cañuelas. Estamos con la familia de Jorge y estamos con Guadalupe, que es la sobrina. Guadalupe, ¿pudiste acompañar a tu tío ayer en el traslado? ¿Qué es lo que nos podés contar? ¿Qué es lo que saben? Bueno, lo que pasó ayer, nos llamaron a la mañana. Vino un compañero de trabajo de él a decirnos que tuvo una pelea. Lo habían trasladado al hospital Cestino y resulta ser que alrededor de 6:30, 7 de la mañana... él salía a hacer un viaje, trabaja en el taxi. Salía a hacer un viaje y cuando sale con el auto se cruza con una camioneta. No llega a chocarlo. El de la camioneta frena y él frena. Bajan a hablar y el tipo de la camioneta viene a pegarle. Le pega hasta que cae en el piso. Cuando cae en el piso le sigue pegando. Bueno, le termina de pegar y se va. En ese interés se levanta mi tío como puede, se sube al auto para querer arrancar. Se sube, hace 3 metros y se desvanece. Ahí fue que llega un inspector del micro que vio todo y llamó enseguida a los compañeros de la agencia. Vino la policía, vino la ambulancia y los trasladan al hospital Cestino. Ya llegó en coma. La cámara de seguridad registra todo esto. Es una secuencia que dura un minuto de una violencia terrible. Y un minuto que además demuestra no solamente cómo lo atacan a tu tío, sino la actitud del resto de la gente que pasa por el costado y que no hace nada. Sí, sí, la cámara está en la comisaría, están en fiscalía, en la Office 5, ya están investigando ahí. Nosotros lo único que tenemos son imágenes, bueno, y ahora que apareció el video. Pero del sospechoso no sabemos nada todavía. ¿Esa cámara pudo aportar algún dato importante? La camioneta, por ejemplo, el modelo, la patente. Tenemos la patente, que es OLL647, es una Amarok blanca. ¿Y eso está en poder del fiscal ya, esa información? Sí. Quiero dar un número de teléfono a ver si algún vecino, alguien conoce la camioneta. ¿Puedo? Sí. 221-566-5482 o 221-634-4480. Contame por qué lo llevan a tu tío a Cañuelas. Lo llevan a Cañuelas porque en el Cestino no tienen las herramientas insuficientes. Y allá, como es un hospital de alta complejidad, lo llevaron ahí. Y ahora, ¿cómo está? Y nos dieron el parte médico y a la madrugada, lo trasladaron anoche a las 12. Nos dieron el parte médico a la madrugada y nos dijeron que tiene... se le reventaron las arterias del cerebro, tiene una hemorragia muy profunda, está muy delicado. Puede ser que le agarre una ACV y corre el riesgo de tener muerte cerebral. Bueno. Es lo único que le dijeron. ¿Hacía muchos años que manejaba un taxi? Sí. Sí, 3 años más o menos más. ¿Alguna vez había tenido una discusión de tránsito así? No, así jamás. Jamás, no era de pelearse, de nada. Gracias. No, por favor. Bueno, aquí está la familia, aquí está Guadalupe, pero además está la mamá, datos, los vecinos. Ya tenemos el dato de la camioneta, sí, es una Amarok blanca y la patente, ¿no? Y hay un número de teléfono que ya lo pusimos en pantalla.
Sí, es toda información muy importante. Esta mañana te digo que todos los taxistas de la zona de La Plata, sí, de Berisso, de Ensenada, están todos con los ojos muy abiertos tratando de identificar esa camioneta de color blanca que escapó del lugar. Hasta el momento, la última información que tenemos es que al momento no hay detenciones, aunque la Fiscalía ya tiene esta misma información que estaba dando Guadalupe, ¿no? La patente, el color, el modelo de la camioneta, y ahora resta saber si esa camioneta es de un hombre, de una camioneta particular, sí, o si forma parte de algún tipo de flota empresa, de una empresa, claro, y con esos datos, exactamente, y con esos datos ir a detener al hombre que desata esta tragedia. Thank you.